noches, esto es Rajando la Noticia. Y esta noche le damos la bienvenida a una nueva colaboradora en Rajando. Ella es la exgobernadora Wanda Basketball. Pero antes, pasemos a las noticias más calientes en la política. Hay una guerra de tronos en el Partido Popular. Pasamos las cámaras a la sede del partido a ver cómo va la lucha por la residencia. ¡Fuego popular! ¡La presidencia es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! Tremendo. Pasemos ahora con la opinión de Wanda. Q. ¿Cómo que Q? ¿Qué cafrería es esa, nene? Mira a distancia. Mira, te voy a explicar cómo funcionan las cosas. Tú me avisas a mí y yo le aviso a Wanda. O sea, tú no puedes hablar con ella directamente. ¿Nos estamos entendiendo? Dios mío, tan peinadito que te ves. Y eres igual de cafre que el que sale con Plinia. Mira, mira. Yo le pedí a Cancelo un coordinador decente, nene. Distancia y categoría. ¿Ok? ¿Nos estamos entendiendo? Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ok. Sí, no, quizás, tal vez. ¿Podemos empezar? Ok, ahora le toca a Wanda. Perfecto, gracias. Qué amable de tu parte. Wanda. Su Alteza, le toca. Música, por favor. R con R, reportaje. Uh-huh. O con O, opinión. El dragón, dragón. El dragón, 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 carbón. Ok, Felipe, ya estoy lista. Tú me dices cuál es mi Wanda Khan. Ya está lista, coordinador. ¿Cuál es mi Wanda Khan? Está lista. Le puede informar al director. Esa es su cámara. Esa es mi cámara. Uh-huh. Bien. Bien, saludos, exgobernadora, y bienvenida a Rajando la Noticia. Muchísimas gracias. Es un placer y un honor para ti que yo esté aquí. Bien, le pregunto, ¿qué opina de la nueva orden ejecutiva de Piel Hizo? Bien. ¿Cuál es la pregunta? Dios mío, empezamos de nuevo. ¿Por qué será que todos los políticos terminan de analistas en televisión y en radio? Bueno, le pregunto nuevamente, exgobernadora, ¿qué opina de que hay menos restricciones? Bien, primero que nada, yo personalmente no lo sabía. Ay, no, su majestad, recuerde que ya no estamos en la gobernación, no estamos en el poder, así que se fastidien. Usted tira la yugular a matar, no importa. Ay, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Sí, no. Es verdad, Felipe. Pues es un disparate. Disparate. Yo creo que es un disparate porque al pueblo hay que encerrarlo. Uh-huh. Porque tú al pueblo, mira, le das así, enseña Felipe. Así. Y cogen así. Así que, mira, y además lo de abrir las escuelas también es un disparate. ¡Disparate! Porque el COVID, ¿qué pasa? Que no entra a las escuelas, que no coge clase, que no va a entrar a la escuela porque no tiene uniforme, pero ¿en qué cabeza cabe? ¡Disparate! ¡Disparate! Las escuelas deberían estar cerradas hasta el 2023. Esa es una líder con firmeza. Esto es lo que este pueblo se perdió. Permiso. Dios mío, qué ¿usted cree que está mal soltar la soga? Bueno, yo solo te voy a decir que cuando yo era gobernadora, yo los encerré y gracias a eso no se regó. Uh-huh. O sea, que yo fui su salvadora. Uh-huh. Yo fui su salvavidas. Uh-huh. Yo fui su tanque de oxígeno. I am your mother. Dios, le voy a decir una cosa, su alteza. Deberían hacer libros. Coros griegos deben cantar su historia y pasar de generación en generación. Dios mío, ¿cuándo van a hacer una calle con su nombre? ¿Verdad? ¿Una avenida? ¿Qué una avenida? El Expreso Las Américas, por favor, cámbienle el nombre al Expreso. Bien, continúo.
El gobernador bajó el toque de queda de 12 a 5. ¿Cree que está mal? ¡Disparate! ¡Disparate! Porque yo le pregunto, ¿qué es que a las 12 el virus se convierte en calabaza? Que a las 12 el virus se esconde. Ay, el virus se esconde, Felipe, a las 12. Se escondió el virus. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Ay, Dios mío, ¿dónde está? Ay, puff, desapareció como Casper de Friendly Ghost. ¿Verdad que no? Bueno, usted cerraba a las 7 de la noche, si mal no recuerdo. ¡Disparate! ¡Disparate! Bueno, él debería hacer todo lo contrario. Es más, si yo fuera gobernadora, si yo fuera gobernadora... Que debería serlo usted, Su Alteza. Yo los encerraría hasta las 4:30. Ya a las 4:30 todo el mundo estaría encerrado. Porque el pueblo sabe que conmigo no, que con esta chatita no, que yo los encerraría en su casa. Close the door. No, Felipe, que cierre la puerta. Ay, eso. Bien, le pregunto, ¿qué opina del boceteo? Tremendo periódico. Ay, Jesús, Su Alteza, no. El boceteo es estas bocinas que le ponen a los carros que suenan bien duro. Bueno, que la gente que las usa dice que hasta es un deporte. Ay, Felipe, yo entendí el vocero. ¡Qué disparate! ¡Disparate! Mira, yo al que tenga eso en el carro, ¿sabes qué le daría? ¡Multa! ¡Multa! Yo confiscaría todos esos carros y a mí no me tiembla la mano. ¡Multa! ¡Multa! Muy bien, gracias por estar con nosotros, Wanda. Gracias a Felipe y a mi pueblo. Ingrato. Muy bien, hasta la próxima. Y siguiendo con el boceteo, enviamos a Rapidín para que nos haga un reportaje. Rapidín, saludos. Rapidín, ¿me escuchas? ¿Cómo? Rapidín, ¿me escuchas? Sí, no te escucho casi, pero saludos, Ivonne. Bien, te pregunto, ¿has visto cómo se ha propagado el boceteo en el país? ¡Uy! ¡Estamos mal! ¿Qué opinas del boceteo como un deporte? ¡Uy! ¡Estamos mal! Rapidín, ¿crees que deben multar por el ruido? ¡Sí! ¡Uy! ¡Estamos mal! Muy bien, excelente. Gracias, Rapidín. Bueno, y en estas informaciones serán ampliadas en la edición de las 11. Les habló Ivonne Sola y esto fue Rajando la Noticia. Buenas noches.